Como si estuviéramos en un viaje, ahora vamos a compartir la experiencia desde Guatemala. En esta mañana estamos reunidas aquí en la virtualidad, que también agradecemos por esta virtualidad y este tiempo maravilloso. Me acompaña en esta mañana para este conversatorio la maestra Carol Guzmán, quien es jefe del Departamento de Toxicología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos, y nos va a compartir sus actividades relacionadas con mercurio. Y mi persona, quien soy la jefe del Departamento de Educación Ambiental de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos. Así es que démosle la bienvenida a la maestra Guzmán, quien nos va a compartir, para poder asimismo llevarlo a cabo en el Congreso Internacional de Mercurio, dirigido por la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, sus experiencias relacionadas con el mercurio. Por favor, maestra. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los colegas, amigos, amigas que están en esta virtualidad conectados en este congreso, especialmente a los colegas de Costa Rica y los estudiantes que siempre son una fuente de inspiración para los profesionales en nuestros países. Con relación al mercurio, quiero comentarles que nosotros iniciamos en actividades desde el año 2006 aproximadamente, cuando fuimos convocados a una reunión de una ONG llamada Salud Sin Daño. En ese momento Salud Sin Daño estaba promoviendo el tema de los hospitales libres de mercurio y la posibilidad de que los hospitales estuvieran libres de mercurio, el sector salud. Entonces, luego de esta capacitación y de la tendencia internacional que ya venía prácticamente sobre todos los países de apoyar lo que luego en su momento fue el convenio de Minamata, que es el que regula el tema de mercurio a nivel mundial, pues nos dimos cuenta que en Guatemala había todavía poca información relacionada con las fuentes que teníamos a nivel hospitalario. Era necesario hacer un inventario de los insumos con mercurio que había a nivel de hospitales, de clínicas, de centros de salud. Y entonces en ese momento procedimos a iniciar con nuestros estudiantes por medio de tesis el registro de las fuentes de mercurio a nivel hospitalario. Fue así como la primera tesis que desarrolló Jennifer Contreras, nuestra colega, ubicó a 12 hospitales nacionales que tenían más de 50 camas en el departamento de Guatemala para comenzar a hacer esta concienciación. Luego, pues otras colegas se fueron uniendo al programa y se logró que muchos de los hospitales nacionales pudieran hacer su inventario de mercurio, la mayoría metálico, ¿verdad?, que son los que están en los insumos. A nivel de reactivos químicos, que son el mercurio inorgánico, realmente ya nos queda muy poco disponible porque hay muchas pruebas que se han ido sustituyendo para ya no utilizarlo. Luego de esto se hizo un estudio relacionado con cómo estaba la emisión de desechos al ambiente relacionados con mercurio, y también se hizo una evaluación a nivel de centros de salud y de hospitales nacionales, y nos dimos cuenta que lo que se descartaba que se relacionaba con mercurio, como las luminarias, como termómetros quebrados, todo se iba dentro de la basura común. Procuramos entonces iniciar con la campaña de prevención en cuanto al tema de la gestión del mercurio de la forma más apropiada, conservándolos, ¿verdad?, dentro de las instituciones, porque como tú sabes, querida maestra Rodas, pues no es factible eliminar estos desechos de mercurio al ambiente por la contaminación que le damos a la atmósfera, el ciclo del mercurio, que es un hecho que está bien documentado. Y nos dimos cuenta que a nivel internacional también el convenio de Minamata era un proyecto que venían dando, los países estaban firmándolo y ratificándolo. Lastimosamente, hasta este momento Guatemala no lo ha ratificado. Sin embargo, a nivel del Ministerio de Ambiente hay ya la iniciativa en el proceso administrativo para esa aprobación, para esa ratificación, que eso es el término que corresponde. Y mientras tanto, en el laboratorio de toxicología, en el área donde nosotros estamos,
Nos hemos equipado con equipos de espectrofotometría de absorción atómica con generador de hidruros, lo que nos ha permitido hacer algunas investigaciones sobre la concentración de mercurio total en algunos, en algunas matrices. Tenemos montado el método en orina para trabajadores expuestos, personas en minería, por ejemplo, o personas que trabajan con exposición a mercurio, como los dentistas, ¿verdad? Los estomatólogos, y pues la posibilidad de poder evaluar el mercurio en algunas matrices, como el atún en lata, algunas cremas blanqueadoras, ¿verdad? Que hay antecedentes de que pueden contener alguna concentración de mercurio. Así que bueno, dentro de lo posible hemos tratado de ir colaborando con proyectos de investigación relacionados con mercurio, de manera que podamos ir creando una especie de base, una línea basal de cómo están nuestros niveles, como lo están haciendo otros países, que incluye niveles en población, que incluye en alimentos como el pescado, en productos cosméticos como las cremas blanqueadoras, donde en teoría ya no deberían aparecer, ¿verdad? Y la posibilidad de encontrarlo también en agua de fuentes que pudiesen estar contaminadas o bien que por la naturaleza geográfica o geológica de nuestros países que son volcánicos, pues que también pudiera tener algún grado de impacto. Así que bueno, por ahora eso es lo que hemos trabajado. Somos parte del grupo que apoya al Ministerio de Ambiente en este tema del convenio de Minamata. Y pues para nuestros estudiantes ha sido un reto trabajar materiales también de presentaciones con relación a mercurio. Para nosotros es muy importante que ellos como profesionales de la salud, los químicos farmacéuticos que van a farmacias de hospital, tengan la conciencia de que los nuevos insumos que se adquieren sean libres de mercurio, preparándonos para cuando el convenio de Minamata esté ratificado. Y pues en pocas palabras, eso es más o menos lo que hemos bregado durante estos años, que sentimos que fue ayer, pero cuando vemos en el tiempo nos damos cuenta de que ya han transcurrido bastantes años. Así que gracias por tomarnos en cuenta y estamos aquí en la mejor disposición de apoyar a los colegas y estudiantes que quisieran comentar más con nosotros. Sí, muchas gracias, maestra Guzmán. Al respecto, nos llama la atención de que ya hay algunas tesis relacionadas con la determinación de mercurio en peces de algunos sitios puntuales en Guatemala. ¿Podría contarnos un poquito de ello, por favor? Sí, hemos tenido algunos apoyos a trabajos de investigación del área del Atlántico. Se hizo un estudio, si no estoy mal, en pez espada, carne, ¿verdad? La carne de pez que se colectaba, y hay algunos otros de Amatitlán. En Amatitlán es un lago que tenemos cerca de la ciudad de Guatemala, en el departamento de Guatemala, en el municipio que se llama Amatitlán, y en este lago hay una especie que es el ciclasoma managüense, que es un pez que es prácticamente reina en ese lago y es de los que se consumen a nivel de la población, pero que también se vende. En este pez se hicieron niveles de mercurio, de plomo y de arsénico, y hasta en ese momento se podían encontrar niveles aceptables. El próximo año esperamos tener otro trabajo de investigación en el cual se volverá a muestrear en esta especie únicamente mercurio, y estamos con el proyecto de poder adquirir un medidor directo de mercurio, de manera que podamos trabajar con tejido directo sobre el equipo para evitar que en la manipulación o en la extracción pudiéramos tener algún tipo de pérdida, ¿verdad? Hasta este momento los niveles han salido dentro de los límites. Sin embargo, lo que nos preocupa es que como Guatemala aún no ratifica el convenio de Minamata y los países vecinos sí, pues que en Guatemala se comercializan libremente productos como las bombillas ahorradoras, estas que tienen una cantidad más alta de mercurio de la permitida y a un precio realmente muy barato. Y eso hace que las personas prefieran comprar esas a comprar otro tipo de iluminación como las LED,
que podrían ser también un significable ahorro en cuanto a la energía, pero el precio es mucho más alto. Entonces, por alternativa de precio, pues obviamente escogen estas. Y al ser un mercado que se está incrementando, eso implica también que se está descartando al ambiente. Y entonces podríamos esperar que tuviéramos un incremento en los niveles. Estamos prácticamente a 10 años de distancia entre el estudio anterior que yo te comentaba, así que bueno, esperaremos resultados a ver cómo nos va. Con relación al atún en lata, de las marcas que se pudieron evaluar, todas estaban sobre, o sea, cumpliendo los límites establecidos, por lo que en esas condiciones pues no esperaríamos un mayor problema, excepto que los pacientes o las personas lo consuman muy habitualmente, que ya sabemos que es una de las restricciones que se da a nivel de Europa y de los países desarrollados donde se han detectado niveles altos de mercurio. El hecho de la restricción en el consumo de personas en edad fértil o en condición de embarazo para prevenir precisamente que esos niveles pues puedan llegar al feto. Entonces, el punto aquí sería que aunque los niveles estuvieran en lo normal, el problema sería el consumo alto de o muy frecuente de estos productos que pudiesen en alguna medida incrementar los valores de la población. Okay. Muchísimas gracias, maestra Guzmán. Pues por nuestro lado yo quisiera comentarte también a ti y a todos nuestros participantes en el Congreso que en la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media nosotros hemos participado en un campamento que se hizo en Costa Rica relacionado a la educación en salud y todo relacionado con mercurio. Ahí participó el maestro Pedro Villaseñor, quien ahora se va a graduar haciendo una tesis relacionada con el mercurio y que además de eso nos ha traído muchísimo beneficio porque hemos llevado esta información tan importante y tan técnica, profesional, que tú nos has compartido a estudiantes de secundaria. Y entonces ahí nosotros, a través de la indagación, hacemos que ellos hagan acopio de toda esta información y la presenten a los jóvenes entre 12 y 18 años para hacerles conciencia ambiental, ¿verdad? De esa forma, nosotros elaboramos unos contenedores para que las baterías que tienen metales pesados y en algunas veces tienen mercurio, sean depositadas en unos contenedores así, que tienen básicamente aserrín, ¿verdad? Polvo de madera, para que ahí se absorban y luego estas las amarramos para hacer bloques ecológicos y que sirvan de construcción. Y las bombillas ahorradoras que también lamentablemente son consumidas, como ya tú mencionabas, por el bajo precio que representa para la población, hasta son recomendadas por la empresa eléctrica. En cada uno de los recibos de luz viene la recomendación que se utilicen. Sin embargo, no dicen cómo las debemos de descartar. Nosotros lo que hacemos es que nuestros maestros elaboran contenedores plásticos etiquetados rojos donde todas las bombillas ahorradoras sean depositadas ahí y no descartadas a los desechos comunes de la basura, ¿verdad? Eso es lo que hemos hecho nosotros en el área de educación, lo venimos haciendo desde hace unos 5 años, 4 años y aproximadamente, y ya son cursos y temas básicos en Química 1 y Química 2 de los profesores de enseñanza media. Así es de que yo quería compartirte esto también contigo, porque yo sé que estamos a pronto a hacer nuevas detecciones de mercurio, y qué estamos haciendo el resto de la población al respecto del mercurio, ¿verdad? Estamos reduciendo, no utilizando, es la recomendación que damos, y si vamos a utilizar baterías, no las podemos descartar con los desechos comunes, ¿verdad? Y esto es una propagación de información que estamos haciendo con nuestros maestros. Así es de que queremos agradecer tu tiempo, agradecer tu esfuerzo, el trabajo en equipo que ustedes han venido desarrollando desde 2006 y ya son muchos años, ¿verdad? Y que es muy bueno para nuestro país. Lamentablemente no hemos ratificado el convenio Minamata, sin embargo nos estamos preparando. Eso no significa que no podemos educar en salud, ¿verdad? Para la prevención de contaminación con mercurio.
No sé si Así es. quieres unas palabras finales. Te Sí, agradecemos. felicitarte porque esa iniciativa a nivel de estudiantes que son más jóvenes van sembrando una semilla que luego cuando son universitarios, profesionales o se incorporan al mercado laboral traen una conciencia ya de cuidar el ambiente y esta es una manera. Así que yo te felicito por esa iniciativa y ojalá podamos llegar a más personas, idealmente desde niños, ¿verdad? Madres, que realmente lo que nos falta a veces es tiempo para proyectarnos más, pero aunque sea un granito de arena, vamos aportando a lo largo del camino. Yo te felicito, te agradezco por la invitación, un saludo para toda la audiencia y les deseo muchos éxitos en el Congreso. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a todos y esperamos seguir aportando más ideas y más propuestas para mejorar nuestra calidad de vida. Gracias. Les invitamos a compartir este mensaje con más personas y así abrir nuestros horizontes.